amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a estar haciendo este video sobre una pregunta que me hicieron sobre el proceso de MEPS. Ahora, yo sé que todos tenemos un diferente punto de vista, que es lo que nos pasó, porque nos pasa a todos. Entonces voy a estar entrevistando a diferentes personas, amigos que tengo, que igual han servido conmigo y siguen sirviendo conmigo, así como Rosales, pues él sirve conmigo en mi unidad como MP. Entonces yo dije, bueno, vamos a preguntarlo a él cuál fue su proceso, cómo le fue, y yo también voy a estar contando un poquito mi proceso para que sepamos. Y esto es sobre MEPS, es lo primerito que tienes que hacer antes de unirte a lo que es las Fuerzas Armadas. Para los que no saben, tienes que pasar por un proceso de MEPS. Se divide en dos partes, que es uno, el examen, que le llaman LASVAR, como muchos saben, y la otra parte es lo que es médico, ¿verdad? Lo que son exámenes médicos, examen de drogas, y esa es la segunda parte. Entonces vamos a estar hablando sobre esa segunda parte, ¿verdad? De lo que es la segunda parte de MEPS. Y aquí estamos con Rosales, y cuéntanos, ¿cómo te fue en MEPS? Dime. No, pues mi experiencia en MEPS, fui 3 días. La primera vez me regresaron porque no llevé el papeleo ideal. ¿Sí? Y la segunda vez porque no hubo tanto tiempo para terminar todo. Bueno, pero la pregunta es, digamos, anteriormente, cuando, digamos, el primer día, ¿qué lo fue? ¿Un día anterior te quedaste en un hotel o cómo pasó? Oh, sí, te dan un hotel para la noche anterior, te quedas a dormir. Uh-huh. Y te levantan a las 4 de la mañana para llegar a MEPS. ¿Sí? ¿Y llevabas algo? ¿Qué documento? ¿Te recuerdas? No llevas nada, nomás, sí. Sí, y es algo, muchachos, cuando vayas a MEPS no lleves nada porque vas a pasar por un detector de metales. En realidad, que no lleves nada que sea metálico ni nada de eso, porque si sí te lo van a estar buscando, ¿verdad? Vete cómodo, vete a una de las cuestiones. Ahorita vamos a hablar sobre qué es lo que hacen adentro ya de MEPS, ¿verdad? ¿A ti qué te hicieron? Digamos, cuando recién entraste, ya estabas parado afuera en la mañana, ¿qué pasó ahí? Primero, hablas con un sargento, con alguien de ahí de la oficina, uh-huh, para decirte todo el proceso, de qué estación vas a ir, de la primera, segunda, tercera y así. Uh-huh. Perfecto. Entonces, cuando dice estaciones, ahí cuando estás adentro de MEPS hay diferentes estaciones. Esas estaciones son de diferentes exámenes que te hacen, ¿verdad? Te van a hacer diferentes exámenes para ver que sí calificas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar sobre esos exámenes, ¿verdad? Hay el de visión, ¿verdad? El de audición, está también, hay uno donde te hacen quitar la ropa y te hacen hacer ejercicios, ¿verdad? ¿Te tocó hacer ese? Te hacen hacer ejercicios, y una de las cuestiones de eso es que los doctores ven que no tengas quebraduras. Muchas personas no ven eso y no piensan sobre eso, pero ellos te hacen que hagas movimientos de una pierna, dos piernas, de brazo, que sí puedas moverte, y es para ver si en realidad no te has quebrado, digamos, no te has quebrado en todo tu tiempo, ¿verdad? Y porque hay muchos ejercicios que vas a hacer en lo que es el bootcamp, en el entrenamiento, que puede hacer que no los puedas hacer. Y si en realidad detectan eso, te evitan a que vayas y después veas que no puedes hacer un ejercicio. El mismo día, ajá, y fuiste, sí, a lo del médico. Ay, hoy de ese día me mandaron al médico, te checan todo el cuerpo para ver tus tatuajes, si tienes piercings, uh-huh, si tus dientes, braces y todo eso. Esa es otra cuestión, los tatuajes, ¿ok? Los tatuajes sí son permitidos en el Army, media vez no sean visuales con tu uniforme. Entonces, muchas de esas cuestiones es que te van a ver, que no se vean cuando usas tu uniforme y todo eso. Entonces, sí, descríbelo, no tengas miedo a ocultarlos, porque igual los van a ver, sino que diles, oye, yo tengo un tatuaje, tal. Y te van a preguntar también qué es el significado del tatuaje. Y una de las cuestiones es que también, pues, si tienes un tatuaje de algo que no es debido, pues sí, puede haber que tengas un conflicto. O a veces, cuando pasan situaciones así, tienes que pedir lo que le llaman un waiver, ¿ok? Y vamos a platicar sobre eso, sobre el waiver, porque a mí me pasó en uno de mis exámenes, ¿verdad? Sobre el waiver. ¿Y qué más te pasa entonces? Y de ahí te hacen hacer los físicos. Bueno, para los hombres te hacen quitarte todo, hasta nomás el underwear, la ropa, uh-huh, interior. Te duras como una media hora, una hora haciendo todo lo físico, te miden la estatura, el peso. Si pesas menos, te hacen un waiver, o si pesas más, también un waiver. Uh-huh. Sí, y hablando de waivers, okay, para los que no entienden qué es lo que es un waiver. Un waiver es un, le podemos decir que lo mandan a lo que es la corporate del Army y piden que le den un waiver sobre algo que no califica. Póntele así como yo me tuvieron que hacer un waiver por la visión.
pues lógicamente yo veo bien, pero tengo atismatismo. Entonces, atismatismo necesita tener un waiver, ¿ok? Porque lógicamente, digamos, no, mi visión no es perfecta, digamos. Pero no es mala para no poder ir a un entrenamiento, pero sí necesito un waiver. Entonces, igual, cuando son operaciones, si son operaciones que tuviste y en realidad no te va a afectar en tu entrenamiento, requieren mandar un waiver, o como está diciendo, sobre el peso. Aunque a veces son rápidos los waivers, a veces se pueden tardar hasta una o dos semanas, ¿verdad? Porque mi waiver se tardó una semana, tuve que volver a ir otra vez para que ya estaba aprobado. Porque después que tú haces todos los exámenes, ya es cuando te tocó firmar ese día cuando pasaste tus exámenes, ¿o fue otro día? Fue otro día. Entonces pasaste eso y te hicieron volver a ir otra vez. A firmar y ya al último hacer el juramento. Entonces, digamos, hay muchas personas que lo hacen todo en un día, porque yo sí vi a bastantes que lo hacían en un solo día, en cual les hacen los exámenes, ese mismo día firman y ese mismo día juramentan. Ahora, esos son personas que, pues, una, o tienen suerte o están más sanos, ¿verdad? Porque yo me pasó unos 2-3 días, estaba ahí. Pero ya por lo menos ya sé que no era el único, ¿eh? Estaba Rosales ahí también. Ahora, la cuestión es, ¿te fuiste y te dijeron que todo estaba bien o cómo pasó? ¿Y te habló el sargento? Sí, nomás me dieron un hotel una vez. Ajá. La primera vez me dieron hotel. Y ya las otras dos veces me llevó mi sargento. ¿La segunda vez que hiciste? La segunda vez es cuando hice la otra parte de médico, porque nomás hice el físico el primer día y la segunda me sacaron sangre. Y ahí ya cuando me dijeron que me quité toda la ropa y me checaron todo el cuerpo. Ok, ¿y la tercera vez? La tercera vez ya es nomás la firma y el pledge. Ok, entonces la tercera vez, digamos, no muchos saben, ¿verdad? En la tercera vez, cuando tú haces tu MEPS y ya completaste, porque es como un paquete, es un folder que ellos llevan, ¿verdad? Y tienes que pasar todo el folder para que ellos vengan y tú puedas firmar y juramentarte. Ahora, cuando tú firmas y juramentas, es porque ya estás adentro, ya no tienes salida, ¿verdad? En pocas palabras, porque elegiste tu trabajo y pues ya estás juramentando lo que vas a hacer durante tu contrato, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, ¿llegó tu familia cuando te juramentaste? ¿Cómo sí. fue? Pueden estar como un cuartito al lado donde pueden ver a cuando estás haciendo el juramento. Ok, entonces puede llegar tu familia, lo único es que no se sabe, así como a él le pasó 3 días, ¿verdad? Muchas personas están en el primer día o segundo día. Entonces, una vez tú comienzas el proceso, que comienzas a ir a MEPS, no sabes si vas a juramentar, ¿es tu primer día o el segundo o el tercero? Entonces, siempre imagino que tu familia estaba pendiente, ¿verdad? Sí. Y también te dan un tiempo de avance para que sepas, como una hora, dos horas. Dos horas, tres horas. Entonces, como les digo, cuando van a comenzar a MEPS, lo primero que les podemos decir es que si quieren grabar ese momento, que en realidad que es un muy bonito momento que grabar, y las fotos también son bonitas, porque cuando estás en ese momento juramentando y como regresas es diferente. Entonces es muy bonito tener esa foto cuando uno recién comienza su entrada al Army, y ya después cuando uno ya es un soldado y toma esas fotos, se ven bonitas. Entonces llegaron y después de ahí ya, eso es todo. Sí, después de ahí ya me dejaron ir. No, después de ahí yo me tuve que ir con mi sargento a su oficina de él. Y no era de hacer tanto, nomás de agarrar mis papeles y eso, y ya de ahí ya me fui a mi casa. Ok, perfecto. Entonces, ya este es más que todo el proceso de MEPS. Voy a estar haciendo otros videos realmente sobre lo que es el bootcamp, pues, de experiencias de diferentes personas, porque todos tenemos diferentes personas. El día de hoy, pues, esto es sobre la experiencia de Rosales y un poquito sobre mi experiencia en MEPS. Espero que les haya gustado. Como siempre digo, no hay nada imposible, todo lo puedes hacer si tú quieres. Comenta en el video, dale me gusta, compártelo y hasta la próxima.